Mire lo que dice este tuit de Abascal, que dice: Sánchez y sus cómplices preparando el golpe, humillando al Congreso y a los tribunales, liberando violadores, negociando con prófugos y rindiendo las fronteras. Y el PP todavía sin darse cuenta del desafío, como si hubiera vuelto al desconcierto letal del 2017. Se abstiene en nuestras enmiendas contra los pinganillos del odio y no parece dispuesto a apoyar nuestra propuesta en el Senado para que al menos en una de las cámaras se hable español. Bueno, luego dice el señor Feijóo: hay que enfrentar la realidad, su investidura no tiene otro sentido que el de visibilizar el ataque a la nación y a la convivencia. No hay equidistancia posible entre los golpistas y la unidad de España. Don Luis, usted que pertenece a... Profesaba. Ya no está en, Vox. No, estoy en los dos lados. Estuve en el Partido Popular y en Vox. ¿Qué opina de estas declaraciones de Abascal? Pues yo creo que, hombre, en estos momentos de incertidumbre, desde luego hace falta un poco de claridad. Y el PP últimamente, no voy a entrar en la anécdota, no es una anécdota, la verdad, no voy a entrar en demasiado en el hecho de lo de Borja Sémper el otro día. Pero yo creo que hace falta muchísima más contundencia ante la que se nos viene encima. Y hay, como le decían a Casado, hay una nación que espera un liderazgo. Vox tiene su liderazgo muy asentado y su público, su electorado muy claro, pero la gran mayoría está en el PP, de esa España no sanchista. Y yo creo que esa España no sanchista, que es un millón menos, hay que recordarlo, porque cuando la gente pide más elecciones, ojo, que esa España no sanchista es un millón, son un millón más. Necesita liderazgo, necesita pedagogía y necesita claridad de ideas y una estrategia. Lo que no puedes es... Desde la última semana de la campaña, esto lleva pegando bandazos muy preocupantes y muy complicados. Y Almudena, entra tú, que acaba de moverse. No, pero era porque me estaba moviendo. Es que era, como estoy toreando, era el muletazo inicial. Es que estaba incómoda. Vamos a ver, con respecto al tuit de Santiago Abascal. Bueno, yo quería hacer un llamamiento, a acudir el próximo día 24 a la plaza de Felipe II, porque yo creo que somos muchos los que tenemos muy claro lo que nos jugamos. Nos estamos jugando la libertad y la igualdad de todos los españoles ante la ley, y hay mucha gente que cree que esto no puede traerle consecuencias. Lo hemos vivido hoy en el Pleno de Torrelodones, donde hemos presentado la moción contra la amnistía y nos hemos encontrado que el Partido Socialista votaba en contra. No es sorprendente, pero también que Vecinos por Torrelodones votaba en contra, porque a ellos parece ser que piensan, como mucha gente, que lo que ocurre a nivel nacional no le va a afectar. Pues claro que nos va a afectar a todos, porque esto es volar por los aires el Estado de Derecho, la Transición y la Constitución de 1978. Si se hace una ley de amnistía para perdonar a muchos individuos, pero especialmente a aquel que dio un golpe de Estado, luego se metió en un maletero y se piró para Waterloo. Un delincuente, un prófugo. Yo creo que lo tenemos muy claro en el Partido Popular, y con respecto al señor Abascal, pues lo que le diría es que basta ya de hacer oposición al Partido Popular. Pongámonos todos en contra de esta ley de amnistía que rompe la convivencia. Y yo invitaría a la gente, haya votado al Partido Popular, haya votado a Vox o haya votado al Partido Sanchista, a acudir a la plaza de Felipe II.